Todas las culturas mal llamadas primitivas tienen médicos, brujos y sacerdotes. Los tupí guaraní también los tenían. Los escasos sobrevivientes guaraníes de las selvas los siguen teniendo. Pero al lado de estos dos tipos de magos que ejercen funciones terapéuticas y rituales tradicionales, hay un extraño tercer tipo de mago completamente original dentro de las culturas originarias conocidas. Los Karaí. Los Karaí no son magos de hierbas ni magos de conjuros religiosos. Son magos de la palabra. Dicen que no tienen padre y que su misión es hablar, recorrer los pueblos donde son siempre recibidos como amigos, aun aquellos que están en guerra entre sí. Hablan y dicen que el mundo es malo y que hay que buscar otro mundo aquí, en la tierra. Y la tierra sin mal. Masas enormes de indios se ponen en marcha guiados por los Karaí. Abandonan su hogar, su región natal y marchan cantando y danzando hacia el este. A veces el océano les interrumpe la marcha, pero no se desaniman. Saben que más allá les aguarda un territorio donde las flechas vuelan solas en busca de su presa y donde la miel y las frutas son abundantes. Saben que los Karaí hablan la verdad, que es posible una sociedad de hermanos en este mundo. Bueno, entonces nosotros, inspirados en esta leyenda, lo que hacemos es tomar una serie de canciones emblemáticas de América Latina y trabajarlas con un traductor, es un poeta y lingüista, don Félix de Guaraña, con quien hacemos todo el trabajo de traducciones. Al mismo tiempo, conectamos con los autores de las canciones y los invitamos a participar del proyecto. Realmente la respuesta que tenemos es sencillamente emocionante, porque cada uno realmente se siente sumamente complacido de que su obra haya sido traducida a un idioma originario, y en la mayoría de los casos participan ellos cantando algunas estrofas también en guaraní. Entonces, como que se cumple, se cierra el círculo y se cumple el objetivo, ¿verdad? Nosotros con eso buscamos proyectarnos al exterior nosotros como paraguayos, y también hacer que los compañeros cantores de América Latina incorporen su repertorio al repertorio guaraní. Entonces se amplía el repertorio de la música guaraní y al mismo tiempo se enriquece también el repertorio latinoamericano con nuevas versiones de estas canciones, ¿verdad? Y así entonces surgen, en el 2003 grabamos la primera canción, que es con Víctor Heredia. La canción es Coraje, que en guaraní es Pudahuazú, ¿verdad? Y en el 2005 sacamos el primer material, en el que participan de Cuba Silvio Rodríguez, Vicente Feliú, Aurora de los Andes Feliú, de Venezuela Cecilia Todd, de Uruguay participa el Dólar Manuel Carreros, de Argentina participan Mercedes Sosa, Teresa Parodi, Peteco Carvajal, Víctor Heredia, y de Perú participa Lucho González, que fuera guitarrista de Chabuca Granda, ¿verdad? Y que la acompañó muchos años en su vida. Entonces él, en una representación de ella, nos acompaña en esa canción. En el 2009, bueno, realmente nosotros cerrábamos el proyecto en el 2005, pero resulta que al aparecer este primer volumen, tiene tal repercusión que los propios compañeros van conectándonos y van poniendo a disposición su obra. Entonces, cuando juntamos de vuelta una serie de canciones que ameritan un segundo volumen, sacamos entonces el segundo volumen en el año 2009, y en él participan de Nicaragua Luis Enrique Mejía Godoy, de Puerto Rico Dani Rivera, de España participan Paco Ibáñez y Eduardo Aute,
de Chile, Francisco Villa, de Bolivia, el Dúo Negro y Blanco, y por ahí me... Ah, perdón, y de Brasil, Chico Buarque. Chico Buarque, que con él tenemos una anécdota sensacional, porque conectamos con él y nos dicen, sí, me gustaría muchísimo, pero ¿qué canción hacemos? Y hacemos, hagamos la banda. Uy, dice la banda, hace como 40 años que yo no canto esa canción, dice. Pero bueno, pues lo probemos, dice. Entonces, cuando vamos al río para grabar, le dice, ¿qué tengo que hacer? Yo toco la guitarra, porque yo guaraní, dice, no, el desafío es que cantes en guaraní. ¿Y cómo? Dice, le enseñamos. Y bueno, entonces ahí hacemos la prueba y sale perfecta realmente la canción. Entonces, Chico también está en el segundo volumen. Y después, entonces vienen ya los reclamos, dicen, no sé cómo, y los niños, se olvidaron de los niños. Entonces, para el 2011 sacamos el tercer volumen, que ya esperamos sea el último, ¿verdad? Porque llevamos ya casi 10 años de proyecto. Entonces, este va dedicado a los niños, con canciones para niños, pero no canciones infantiles, sino para niños. Nosotros lo que queremos hacer es colaborar a que los niños aprendan a pensar también, ¿verdad? Que sean seres pensantes, que debatan, que discutan, que sean críticos. Entonces, en ese sentido, seleccionamos una serie de canciones y realmente ya en este último volumen, el intérprete, que es Ricardo Flecha, hace prácticamente el disco, solo participan solamente Vicente Feliu, de Cuba, que... fue él el que se ofreció al desafío de hacer una canción totalmente en guaraní, y un muchacho joven paraguayo que se llama Neine Gisek. Entonces, con este tercer volumen pensábamos cerrar el proyecto, pero ahora estamos trabajando en lo que va a ser el documental de todo el proceso de grabación de estos tres volúmenes, por la riqueza de la experiencia, por todo el contenido de los encuentros, que consideramos que es importante dejar eso testimoniado en un material. Entonces estamos haciendo el DVD. Entonces tenemos la... Por su realidad, ¿verdad? Y que van contando también las realidades de su pueblo. Surge en el año 2000 en Chile, en un encuentro de la juventud, donde participa también Vicente Feliu por Cuba. Entonces, en torno a la figura de Vicente se va desarrollando esto, que va cobrando forma y se va afianzando a través del tiempo, de los años, ¿verdad? En el 2005 participamos como canto de todos en el Foro Social Mundial, que se hace justamente aquí en Porto Alegre, en lo que fue la Carpa de la Solidaridad Cuba-Venezuela.
donde estuvimos varias noches presentándonos como colectivo, ¿verdad? Luego, en el año 2007, es el año guevariano, se dio, a partir de la propuesta del compañero Gabriel Sequeira del movimiento, se da en denominar año guevariano al año 2007 para el grupo, tanto de todo, por ser el aniversario número 40 de la muerte del Che Guevara. Entonces, en torno a eso se desarrolla una serie de actividades. Hacemos en Cuba una gira que contempla un concierto en Santa Clara, lo que fue el cuartel general del Che. Subimos al Cerro del Taburete, se inaugura allí una cultura conmemorativa, se hace un pequeño concierto también, y después hacemos un par de presentaciones en La Habana, Casa de las Américas y en el Instituto de la Música. En forma paralela a eso también se hacen conciertos en Rosario y en Córdoba, en Argentina, ¿verdad? En el año 2010, Canto de Todos entonces presenta un proyecto de realización de un festival de música del Caribe y de Latinoamérica, toda Latinoamérica y el Caribe, que se hace finalmente en Asunción y en Quito. Resulta que nosotros como Paraguay no estamos entonces, como país miembro, refrenda la idea a la gente de Ecuador, y hacemos entonces en forma colectiva lo que fue este festival, que realmente fue una experiencia maravillosa porque estuvieron todos los compañeros en Asunción, en Ciudad del Este. Hicimos tres conciertos realmente en Paraguay. Uno en Ciudad del Este, donde tuvimos alrededor de 10.000 personas en el festival, una cosa gigantesca, maravillosa. Y después vinimos a Asunción a realmente hacer un encuentro de todos los cantautores, donde se debatió un poquito la situación de la canción en estos nuevos tiempos de América Latina. Ahí se reunieron toda una tarde los compañeros, debatieron y bueno, sacaron una serie de conclusiones que después se fueron trabajando a lo largo de otras propuestas de Canto de Todos. Y de allí pasamos a Quito y también a San Antonio de Sáchiras, otra ciudad cercana a Quito, donde hicimos otras dos presentaciones. De este festival quedó como testimonio, en el caso paraguayo, como producto final, un disco testimonial en el que cada participante del festival se dio una canción, y quedó entonces el disco como testimonio de aquel encuentro. Ahora, después de esto, participamos en lo que fue el Foro Social de las Américas en Asunción, también como colectivo Canto de Todos. En el marco del foro aprovechamos para hacer justamente lo que fue la fundación del capítulo paraguayo de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad, de la cual Canto de Todos también forma parte. Entonces tuvimos el acto de presentación del capítulo paraguayo, y después el festival de Canto de Todos en el mismo marco. En el 2011 pudimos concretar la constitución física, digamos, de lo que es el movimiento, al tener desde entonces una oficina en lo que es la Casa del Alba en La Habana. A partir de ese momento entonces va cobrando institucionalidad ya el movimiento. Ya tenemos un espacio físico, tenemos una programación mensual en Casa del Alba, donde cada jueves se presentan cantautores diferentes, sean cubanos o sea gente que está pasando por Cuba, que es parte del movimiento o algún referente. Entonces ahí tiene un espacio, y como secretaría por ahí, entonces orgánicamente el coordinador general es Vicente Feliu, y cada país tiene su delegado. Entonces,
vamos trabajando en forma de red también. Y el 2012, de nuevo el desafío, este año se cumplen los 45 años de la desaparición del Che, ¿verdad? Dice Vicente, desaparece el hombre, pero nace el mito realmente. Entonces nosotros a partir de ahí empezamos con nuevas propuestas, ahora estamos trabajando en la elaboración de lo que va a ser la agenda para este año. Y de ahí pasamos a un tercer y último proyecto que se llama Cantos de Esperanza, que realmente en el año 2010, hacia finales del 2010, nosotros nos planteamos una interrogante seria sobre el tema del bicentenario. En Paraguay se conmemoró el bicentenario de nuestra independencia en el año 2011. Entonces en el 2010 planteamos nosotros la inquietud de presentar algún tipo de proyecto que aportara algo, que no fuera simplemente una serie de actuaciones, conciertos, encuentros, sino que quedara algo. Entonces como propuesta surge trabajar con los niños, que nos parecían el vehículo más importante, y entonces a partir de la selección de una serie de canciones que rescataban personajes, protagonistas o hechos de nuestra historia, entonces lo que queríamos hacer era como repensar la historia a través de estas canciones. Y para ello dijimos, bueno, no va a ser suficiente un músico, tenemos que preparar algún material de apoyo. Entonces dijimos, hagamos una guía pedagógica, y para ello convocamos a una serie de profesionales que nos ayudaron, una pedagoga, una ilustradora, una diseñadora, una comunicadora y un sociólogo, y empezamos a trabajar la idea. Entonces de estas reuniones el resultado en el 2010 es lo que vemos. Se hace un análisis de contenido conjuntamente con la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, a través de ellos conseguimos apoyo del Estado, ¿verdad? Hacemos la validación con los estudiantes, editamos el disco, publicamos las guías y hacemos un par de conciertos didácticos tratando de verificar cómo fue el resultado. Y realmente al hacer la evaluación nos damos cuenta de que no es suficiente el disco solamente, que hace falta más trabajo. O sea, ni el disco con la guía no eran suficientes. Entonces vemos la necesidad de hacer algún tipo de trabajo más de acercamiento con el Ministerio de Educación para involucrar a los docentes a este proceso. Entonces, para el 2011 ya incluimos al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Acción Social. El Ministerio de Educación entra a través de sus direcciones de la enseñanza media y de la enseñanza permanente, que a su vez tiene a su cargo los departamentos de alfabetización y de educación popular, ¿verdad? Entonces a través de ellos hacemos la convocatoria a unos 70 docentes, de los cuales en una primera jornada de capacitación participan unos 59 más o menos. Finalmente terminan capacitados 35 docentes y logramos llegar a unos 7.000 niños y niñas a través de los conciertos didácticos, ¿verdad? Y cuando hacemos la evaluación sacamos un resultado realmente positivo, donde los chicos ya piden a los docentes dar las otras materias también de la misma. Dicen, cuando llegaban los maestros sin los equipos de apoyo, decían, no, ¿y hoy cómo vamos a dar clase? Vamos a dar clase con los libros, ¿no? Dicen, yo me voy y busco el equipo, traigo de mi casa, no hay problema, pero hace falta música, decían. Entonces se dispara toda una serie de desafíos para los docentes, y al encontrarse ellos huérfanos de materiales pedagógicos que apoyen su gestión, ¿verdad? Entonces solicitan de nuestra parte mayor apoyo también. Entonces para el 2012 nuestro
Nuestro desafío es ese justamente, ¿verdad? Tenemos como desafío realizar un segundo volumen de tanto de la guía como del disco, ¿verdad? Llegar a los 16, Paraguay tiene 17 departamentos. Nosotros en el 2011 logramos llegar a 8 departamentos y de esos 8 departamentos, a 13 localidades. Para este año nos proponemos como desafío llegar por lo menos, o sea, llegar a los 17 departamentos, a una localidad de cada uno. Y a unos 14.000 niños y adolescentes. Entonces, para ilustrar esto y como cierre de estos tres proyectos así muy rápidamente presentados, quiero compartir con ustedes este video. En nuestra nueva canción, en nuestra nueva unidad.
esperanza. Campos de esperanza. Y ahí tienen en la guía aparecen las canciones, las letras de las canciones. Tienen una ficha técnica para trabajar cada canción. Tienen una, un paralelo con la situación actual, cómo cada canción se puede contextualizar al momento actual, etcétera, etcétera, para que vayan comprendiendo por qué se mencionaron esas canciones y el significado que tenían en su momento histórico y actual. Aquí no tengo nada, pero sí, el Nico tiene canciones en guaraní. Bueno, de hecho, el guaraní forma parte de nuestra ciudad. Es prácticamente imposible despegarse de guaraní. Entonces, en cualquier repertorio siempre hay una música que al menos tenga algo. No el micrófono. Perdón. Perdón, me olvidé, coloquialmente estábamos hablando de guaraní. Sí, las guías tienen, o sea, el material tiene canciones en guaraní también. Y como les decía el compañero, tienen en la guía aparece la descripción, el análisis de las canciones y su contextualización al momento actual. Y también tienen las fichas técnicas con las cuales pueden trabajar cada canción con los chicos. Y también en la página tienen el contacto con nosotros, así que cualquier cosa que se les ocurra, que quieran aportar o que quieran preguntar, estamos a disposición a través de la página. Y de mi parte es todo. Cualquier cosa estamos a disposición, ya tienen a través de la página nuestro contacto, así que ahí estamos para cuando quieran. Pessoal, lembrando a todos, dia 27 de janeiro de 2012, em São Leopoldo, mesa de debate sobre produção para inclusão cultural. Será no Centro Cultural Municipal de Eventos, das 14 às 17.